Valoraron alrededor de las 10.000 cuentas y el 13% de estas cuentas han tenido depósitos en efectivo, porque estas cuentas tienen la característica de abrirse con saldo cero. Las aperturas de cuentas son procesos no muy, son un poquito dilatados porque hay algunas reglas internacionales que se tienen que cumplir en cuanto al conozca a su cliente, quiénes son los clientes que abren la cuenta, el origen del dinero. En este caso, el banco, cumpliendo todas estas instrucciones, también ha tratado de minimizar, de agilizar este proceso. Se ha calculado que en 10 minutos la cuenta puede ser abierta. Bueno, la experiencia es que se demora mucho el servicio. Hace falta que pongan más personas para atender eso, porque ahora eso es un evento nuevo en el país. El servicio como tal aquí en el banco ha sido muy rápido todo. El primer día que vine a hacer la tarjeta, todos estaban muy informados, todo lo que había que hacer, y fue muy rápido. Y hoy, bueno, es que hay que esperar la cola normal. ¿Y hoy a qué vienes? A recoger la tarjeta. ¿Y hoy vienes? Tienes que abrir la cuenta también, aprovechar esa facilidad y que lo bueno que tiene que el producto que yo pudiera comprar va a tener garantía, no es como cuando tú lo compras con una persona que te lo compra en el exterior y que realmente no tiene un servicio de postventa, ni otra garantía, en cosas que sean más importantes.